Desde la sede de la Conferencia Episcopal Panameña nos encontramos con Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penonomé y quien es también responsable del sínodo de la sinodalidad aquí en Panamá. Monseñor, iniciamos un 2024. Cuéntenos cuáles son esas realidades que presenta su diócesis y cómo inician este nuevo año. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Primero que todo, es una provincia, una diócesis acogedora, de gente emprendedora y con muchas tradiciones religiosas. Y eso es muy enriquecedor, esa cultura religiosa que tiene la diócesis de Penonomé, donde encontramos la sencillez, la acogida. Por supuesto que es una provincia corazón de Panamá. Es pequeñito, pero que palpita muchas cosas. Novedades, acogida. Yo creo que hay un gran trabajo por hacer, y es por la familia. La familia, hoy más que nunca, en armonía con la naturaleza, encontrándonos los unos con los otros. Y yo creo que la enseñanza muy buena del coclesano es justamente ese amor a la tierra, pero también ese amor a Dios. Y lo expresan con una religiosidad popular increíble, ¿sí? Muy profunda fe. Y sobre todo muy arraigados en María, la Inmaculada Concepción. Monseñor, se acerca la fiesta del Santo Cristo de Esquipula, un Cristo muy seguido, tanto en su diócesis como a nivel nacional. ¿Cómo se prepara la diócesis para celebrar esta fiesta? Es una responsabilidad para nuestra diócesis, porque es la primera fiesta, vamos a decir, el Cristo muy, muy querido, muy nacional, el Cristo de Esquipula. Y mira que es una organización que ya viene de meses atrás, donde se unen las comisiones parroquial con las autoridades locales. Es un trabajo muy, muy comunitario, preparando la casa para recibirlos a todos. Es un Cristo con los brazos abiertos. ¿Qué se le pide a los laicos y esos devotos del Cristo que vivan esta fiesta? Yo creo que una cosa muy interesante y nos enseña el Cristo de Esquipula y es peregrinar. Es salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestras individualidades, de nuestra falta de fe y de paz. Entonces el Cristo de Esquipula nos invita a salir, a peregrinar hacia Él. Él es el centro. Entonces eso es lo que nos está invitando en esta ocasión el Cristo de Esquipula, a salir para encontrarnos con Cristo, para renovar nuestras energías de fe, de vida, para ir transformando la familia y la sociedad a la luz de la palabra de Dios. Aquí se desprende a un Cristo crucificado, mas no amarrado. Es un Cristo liberador, que cuando lo vamos a acercar a Él, va rompiendo esas cadenas de resentimiento, de pecado, de lejanía. Pues quiero invitar a que nos encontremos con el Cristo, con Jesús, sea el Cristo de Esquipula, Cristo de Atalaya y más adelante el Cristo de Portobelo. No es Cristo, pero el Cristo que está en tu parroquia, el Cristo que está en tu familia. Ese está esperando y ese Cristo está en el Sagrario, que tenemos que visitarlo, que tenemos que dedicarle 15 minutos por lo menos a ese Cristo que está en el Sagrario y esperándote a ti en tu parroquia. En este caso, será en Antón. Ahí estamos esperando el 15 de enero. Muchas gracias, Monseñor, con este hermoso mensaje. Nos despedimos y será hasta la próxima.